para poder leerte. Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp 664-123-6969. 664-123-6969 es el teléfono que tenemos para poder leerte, para responder tus dudas. Ese es nuestro WhatsApp. Pero también nos puedes ver en Facebook y en Periscope, en cualquiera que sea tu espacio favorito. Ahí puedes estarnos viendo y, por supuesto, que también nos puedes llamar al 682-3450-619-688-2000. Todos estos son los espacios que tenemos para poder compartir contigo. Y bueno, hoy primero quiero decirte y platicarte, si estabas escuchando el programa con Patty Montoya, que tuvo de invitado a Gandhi Sánchez, alfabetista, pues bueno, quiero decirte que, por supuesto, aquí aprovechando que llegamos, corrimos y alcanzó a alinearnos. Fíjate que la sensación de la alineada es una, te voy a explicar un poquito, ¿no? Es como toman tu cuello, identifican cuáles son los puntos, necesitas estar relajado, ¿no? Para que puedan hacer el movimiento, hacen un movimiento y entonces te lo modifican, te lo truenan, te lo acomodan, ¿no? Y este acomodo, por supuesto, que va e impacta, pues, tus vértebras, tus cervicales, absolutamente todo, ¿no? Quiero decirte que, o sea, esta vez es que tronó de una forma increíblemente impresionante. Y bueno, o sea, hay quienes, según, a veces lloran, a veces se sienten mal, a veces sudan, ¿no? Que este es el caso de Walter y mío, que estamos así como súper acalorados. Pero fíjate que tienes una sensación como diferente en la cabeza y en la columna y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo te recomiendo, si es que no lo has probado, si nunca te has ido a hacer una alineación alfabiótica, pues bueno, está Gandhi Sánchez, su teléfono, que es precisamente quien estuvo todo el programa anterior con Patty Montoya. El teléfono de Gandhi es el 664-217-5818. ¿Ah? 217-5818. Márcale, haz una cita. La consulta con él es de 200 pesos, pero de verdad que es un costo simbólico para el bienestar que te va a dar. Ya te platicaré mañana. Estoy segura que hoy voy a dormir delicioso, pero mañana te lo confirmo. Y pues bueno, primero muchas gracias a Gandhi Sánchez, ¿no? Hoy tenemos, como todos los días, un tema donde queremos escucharte y donde queremos que participes. Hoy queremos platicar acerca de las fantasías sexuales femeninas. ¿Son diferentes de los hombres? A ver, las mujeres sí tienen fantasías sexuales, ¿no? ¿Cuántas veces no pasa que le preguntan a una mujer, ay, como, ¿qué es lo que se te antoja, no? Y entonces las mujeres dicen, no, es que no tengo fantasías, no, a mí no se me antoja nada, ¿no? ¿Será que nos han enseñado a no tener fantasías o será que sí las tenemos? Queremos platicar contigo hoy de esto. Entonces, escríbenos. Yo sé que a lo mejor no vas a querer llamar, pero te invito a que nos escribas a nuestro WhatsApp 664-123-6969 y nos platiques acerca de cuáles son tus fantasías sexuales. ¿Sabes? A lo mejor puede ser un hombre que nos platique acerca de las fantasías sexuales de su pareja actual, de alguna pareja anterior que haya tenido y que nos diga, mira, ¿sabes qué? A mi pareja le encantaba esta situación, siempre me dijo que quería hacer tal cosa, le cumplí esta fantasía. Es que, bueno, la verdad es que las fantasías sexuales nos pueden ayudar a que estemos enriqueciendo nuestro repertorio erótico y que con eso, pues, no caigamos en la rutina, ¿no? Entonces, es importante pensar, dar rienda suelta a lo que son las fantasías. Y algo interesante, vamos a ver si es que todas las fantasías se cumplen, no se cumplen. ¿Qué hacer con las fantasías? Si es que alguien me dice que tiene una fantasía y yo me espanto. De todo eso queremos platicar hoy, pero yo primero lo que quiero saber son tus experiencias. Ya sabes que me encanta que podamos compartir
tus experiencias. Y entonces, 682-3450 es el teléfono en cabina, 619-688-2000. Y como todos los días, tenemos nuestra sección, nuestro sexy tip, que hoy por ser día martes, hoy toca el lugar de la semana. El lugar de la semana que te proponemos hoy es en unos go-karts. En la ciudad hay un par de sitios donde puedes disfrutar de esta atracción. Al igual que en otros lugares que hemos mencionado anteriormente, este podría ser muy, muy divertido. Generalmente hay carritos para dos personas. Y bueno, entonces aquí la persona que maneje podría ser quien reciba las caricias y así no tenga que desviar su mirada del camino. Por supuesto que habrá que considerar, como siempre, no ser muy obvios y, bueno, no participar o hacer impropios, dirían comúnmente, enfrente de los niños. No es un lugar donde frecuentemente hay niños y entonces no hay que hacer que estos niños pues entonces estén expuestos a ese tipo de situaciones que, bueno, ya sabemos que son más una situación de adultos. Y los go-karts, a lo mejor ir en un horario en el que no haya muchos niños, en un día en los que no haya, y entonces dedicarte a dar vueltas y vueltas. Delicioso el poder sentir el aire en tu cuerpo mientras estás disfrutando del placer erótico. Los go-karts pueden ser muy divertidos y, total, ahí sí que te puedes dar la oportunidad que si chocas no pasará nada. Inclusive podrás chocar cuerpo a cuerpo, ¿no? Tus labios con la parte de alguna parte del cuerpo de tu pareja y juntos disfrutar de esta aventura. Probablemente quieras ir a algún otro lugar donde puedas encontrar estos go-karts, que a lo mejor no sea un espacio donde alguien te conozca, pero bueno, la diversión, la sensación, incluso la velocidad. Te reto a que realmente te puedas concentrar en manejar mientras tu pareja esté, pues bueno, según la oportunidad y según lo que se pueda ir dando, disfrutando de tu cuerpo, del aire, de la sensación, de saber que están haciéndolo en algún otro lugar donde después será un perfecto lugar para recordar. Y ese lugar de la semana es en un campo de go-karts. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ya lo saben, es un programa de radio, lo transmitimos todos los días. Estamos en este momento en corte comercial. Yo les invito a que si quieren escribirnos, si quieren comentarnos algo y les dé pena hacerlo, bueno, en este momento les estoy escribiendo a nuestro WhatsApp para que puedan hacerlo a través del WhatsApp. Ya saben, pueden comentarnos sobre lo que estamos platicando hoy, pueden hacernos cualquier pregunta. Estamos aquí para servirles en este programa. Entonces, ya les escribí nuestro WhatsApp, ahí queda marcado para que nos puedan escribir, también lo estamos leyendo, ¿no? Y precisamente ahorita voy a leer, ahorita leo los comentarios. Pónganme ustedes lo que quieran decirnos, preguntarnos. Y la pregunta de hoy es: ¿cuáles son esas fantasías? ¿En qué fantasean las mujeres? ¿Sabes? ¿Nos quieres compartir algo de tus fantasías sexuales si tú eres mujer? A lo mejor quieres compartirnos la fantasía sexual de tu pareja, de alguna pareja que hayas tenido. Lo que tú nos quieras compartir, aquí estamos para
leerte. Y por lo pronto me voy a poner un poquito de polvo porque parece ser que estoy brillando bastante, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Ya? ¿Brillamos menos? Escríbanos a nuestro WhatsApp o escríbenos por aquí. Vamos a ponernos un poquito de labial. Perfecto, entonces escríbanos, ahorita voy a leer sus WhatsApp, sus comentarios. Nos pueden mandar saludos, nos pueden hacer preguntas. Y bueno, estamos aquí preguntándote cuáles son las fantasías sexuales de las mujeres. ¿Quieres platicarnos cuál es la fantasía sexual tuya? Si es que eres una mujer, de tu pareja o a lo mejor también de hombres. Hoy platiquemos acerca de las fantasías. Y bueno, te platicábamos o te decíamos que también tenemos nuestro WhatsApp para que nos puedas escribir. 664-123-6969. Y alguien nos escribe por acá. Dice... Bienvenidos a mis oídos escuchando y a ver, esta es como la quinta vez que nos manda este mensaje y quiero decirles al aire a todos lo siguiente. Cuando nosotros salimos de cabina, tenemos cierto tiempo para dar espacio a que la persona anterior salga y entre el nuevo espacio, ¿no? Entonces hay que, pues que salga a la persona. Hay que montar los dispositivos y ponernos de alguna forma a arreglar el espacio, ¿no? Por eso es que tomamos cierto tiempo para entrar. Pero bueno, hemos recibido constantemente la queja de una persona respecto a que no se empieza a las 12 en punto. Básicamente es eso, compartimos el estudio, compartimos los micrófonos y tenemos que permitir que las personas que anteriormente salen, salgan, ¿no? Y las otras entren. Entonces, agradezco muchísimo, muchísimo el hecho de que ustedes quieran compartir con nosotros. Por supuesto que a nosotros también a veces la hora se nos hace poco, pero esa es la realidad, ¿no? Hay que hacer un espacio de transición y es precisamente que por eso, para que ustedes lo disfruten, es que yo les pongo una canción que sabemos que a todos nos gusta y ustedes mientras puedan saber qué es que nos estamos preparando para estar con ustedes, ¿no? No es una cuestión de ociosidad ni de falta de respeto hacia ustedes, sino todo lo contrario, es parte de lo que nosotros necesitamos hacer aquí en cabina. Nos dicen, mi fantasía, pues es dar un masaje a una amiga y que tengamos un final feliz. O el trío, incluyendo mi pareja también. Pues bueno, fíjate que este también sería un tema interesante respecto a esos amigos con derechos, ¿no? O a esas relaciones de fuck buddy, de cómo llevar una relación de fuck buddy que pueda ser buena o que pueda ser saludable, sin problemas con las personas, sin que se lleguen a involucrar. Creo que ya lo habíamos hablado, o no estoy segura si sí o si no. Si no, mándenme un mensaje y a lo mejor vamos a dedicar un programa acerca de esto, porque bueno, vaya que si no sabemos llevar ese tipo de relaciones, después podríamos terminar teniendo más problemas de los que originalmente queríamos y buscábamos tener. Una mujer nos dice, hola Roberta, mis fantasías han cambiado con los años. De soltera fantaseaba con mi novio. En los primeros años de casada eran artistas hombres. En mis 40, hombres más reales, amigos, parientes, conocidos. En mis 50, pues más atrevidos, como hacerlo en carretera, que nos vea otra gente. Hombres de autoridad, como militares, policías, etcétera. Y mi grande sorpresa es que ahora, en mis 60... algo que nunca me hubiera imaginado, con mujeres conocidas. Pero todo ha quedado en la fantasía. Eso espero. Ay, a ver, tengo cosas que decirte ante este mensaje que me encantó, la verdad me encantó, porque bueno, qué conocimiento de ti misma, ¿eh?
Pero antes voy a responder una llamada que nos está esperando aquí en el 682-3450, 619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Habla el soñador. ¡Ay, yo me sé tu fantasía! Más que nada hablo para saludarte porque tú ya te sabes mis dos fantasías cuáles son. A ver, una es la de la sexóloga. Oye, ya conocí varias sexólogas más. La de la sexóloga y la otra es la de una mujer morena en un jacuzzi, ¿no? Exactamente, esas son Mira. mis dos fantasías que yo creo que me voy a ir de este mundo y no se me van a cumplir, yo creo. Oye, pero ¿por qué? Pues ya te dije, no te digo que haitianas que llegaron, oye, uno nunca sabe, seguro es que algunas han de estar Pero solteras. necesito ser bilingüe, yo no hablo haitiano. Buen punto, pues a señas, ¿no? Y si ya conociste por ahí sexólogos, pues a ver cómo le hacemos. Sí, ya digo, regularmente pues no conocía yo sexólogas aquí en Tijuana, ¿no? Pero ya me han estado platicando dos o tres, entonces bueno, en una de esas, Mauricio. Las invito al programa y a ver si ahí sí te las digas. Oye, pues es que fíjate que las fantasías muchas veces son precisamente recurrentes, o sea, frecuentemente las pensamos y frecuentemente las deseamos. Y como dices tú, a lo mejor no todas se cumplen, pero bueno, vaya que nos regalan mucho placer cuando están con nosotros, ¿no? Y pues yo más que nada también, como te digo, te hablé para saludarte, para decirte que pues aquí sigo escuchándote como siempre, aunque yo no tengo eso de WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso. Yo Ajá. me conformo con escucharte en el radio, escuchar tu voz. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por hablarnos y por seguirnos desde el principio, Mauricio, de los fieles del principio. Oye, ya tenemos más de un año juntos, Mauricio, ya como un año y medio. Sí, más o menos. No, pues gracias por seguirnos hablando y seguirnos Ándale pues, escuchando. Hasta que tengas buena pronto. tarde. Hasta pronto, Mauricio. Oye, me encantó esto, ¿no? Nos dice José Luis Castro Jr. Te doy un consejito, Roberto. Cuando den las 12, hace sonar la alarma de incendio y verás que los que te anteceden salen hechos la mocha. No te creas. Vamos a votar para que le den 2 horas a tu show. Oye, fíjate que sí, no estaría malo que hiciéramos eso, porque la verdad es que hay muchas secciones que se me ocurren poner, ya ven que les pongo que el sexy tip y demás, y la verdad es que hay otras secciones que me encantaría poner, pero es que la verdad es que no alcanza. Entonces, o pongo secciones o platicamos, ¿no? Y bueno, la intención de Íntimamente con Roberta es precisamente eso, platicar. Pero bueno, es que hay otras secciones que serían muchísimas que pudiéramos poner. Entonces, pues bueno, sí, sería padre que nos dieran 2 horas. Bastante divertido tu consejo, José Luis. El problema está en que, bueno, Walter también tendría que estar de acuerdo con eso para no salir corriendo, porque si se nos va Walter, no tenemos programa al aire tampoco, ¿no? Pues hoy estamos platicando acerca de las fantasías sexuales femeninas. Y bueno, nos decía por acá, ¿no? Esto de que cómo han cambiado las fantasías. Mira, esto de fantasear con los artistas, bueno, claro, esto es muy, muy, muy común, ¿no? Y aunque casi nadie se atreve a decirlo, ¿no? No dice, ah, bueno, pues yo, a mí se me antoja tal o cual persona. Pero claro que es muy, muy común, ¿no? Y una situación interesante es, muchas veces lo que sucede es que no se lo decimos a nuestra pareja, ¿no? Nuestra pareja ni por acá tiene la idea de que eso esté sucediendo. Pero fíjate, esto de donde dices que a los 40 empieza a hacer a hombres más reales, amigos, parientes, conocidos. Fíjate, muchísimas personas no se atreven a aceptar que los parientes les atraen, ¿sabes? No, no, no se atreven a esto. Por eso dicen por ahí, ¿no? Que a la prima se le arrima, ya sabes. Porque, bueno, pues es cierto, ¿no? También llega a haber esta situación, sobre todo es que si no hay como una convivencia como tal que se va gestando en el amor, precisamente en el convivir constante, ¿no? Pues entonces puede ser una persona que no tenga esta implicación emocional para ti, que a fin de cuentas es lo que nos pasa, ¿no? O sea, es como yo sé que no tendría que tener nada que ver con una persona de mi familia y entonces es por eso que pues me aguanto, ¿no? O como que no se me antoja.
Esto de hacerlo como en una carretera y en lugares más atrevidos, que los vean personas, pues bueno, fíjate que es una sensación, es una fantasía y es una práctica bastante, bastante atractiva. Pero fíjate, encuentro muchas personas que dicen definitivamente no. O sea, claro que no, que a mí que me estén viendo, yo no quiero que me vean. Pero hay otras personas que disfrutan muchísimo de esto, de la sensación de ser atrapados, de la sensación de saber que están en el peligro, de que alguien más los puede ver, y es muy placentero. Fíjate que de esto quiero decirte que muchas veces hay tipos de prácticas que a lo mejor tú en lo personal no consideras o no emergió en ti, o sea, a lo mejor es como nunca se te ocurrió o no era como decir, ah, yo quisiera hacerlo en algún lugar y que me vean. Pero cuando empiezas a convivir con una pareja y que te das la oportunidad de platicar, de acompañarse cumpliendo las fantasías, entonces te puedes dar cuenta que a lo mejor hay cosas que no sabes que te gustaban, pero te gustan, ¿sabes? Y que entonces empiezas a incluirlo dentro de tu menú. Y por ejemplo, esto de hacerlo en ese tipo de lugares está padre, ¿no? Está chido cuando empieza a ser una situación compartida de, oye, fíjate que me encontré tal esquinita y podemos ir allá, ¿no? Entonces, entre la situación de planearlo, de ir, de hacerlo, esta es la parte de la complicidad, esta es la parte que alimenta la relación de pareja. Esto es el hecho de saber, oye, ¿sabes qué? Es que tú me acompañas en mis fantasías. ¿Por qué no? Es que la sexualidad también es como, podríamos decir, el juego adulto. Y entonces, como cuando eres niño y encuentras a alguien que le gusta jugar a las Barbies como a ti, o a los carritos como a ti, o al bebé leche, o qué sé yo, ¿no? Pero encontrar a alguien que de adulto también le gustan los mismos juegos que tú, por supuesto que esto es muy, muy divertido y muy, muy placentero. Seguimos recibiendo tus WhatsApps. Dice, sí, votar por extender el tiempo a 1.5 horas mínimo. Y bueno, dice que ya no nos va a decir nada por lo del tiempo. Un anónimo, porque no tengo su nombre, dice, hola, bonito programa. Pues a mí hacerlo en la playa con mi pareja, pero es tan recatado que no he podido convencerlo. A ver, mujer, vamos, a ver, ayúdenme. 682-3450, 619-688-2000, WhatsApps 664-123-6969. Ayúdenme a convencer a la pareja de esta chica. ¿Qué le podríamos decir? Si tú fueras hombre, ¿cómo te podrían convencer de hacerlo en la playa? Vamos a darle tips. Hombres, díganme. Digo, la verdad es que a mí hasta ahorita no me ha tocado tener que convencer a ninguno. No sé si eso es bueno o malo. Pero a ver, platíquenme, ¿no? Díganme, si tú fueras hombre y tu pareja quisiera hacerlo y tú no quisieras hacerlo, ¿qué te podría ayudar para convencerte, chicas? ¿Cómo es que ustedes han logrado convencer a sus hombres de hacer cosas que ustedes quieren y ellos no? Se abren los teléfonos, se abren los WhatsApps. Díganme, vamos a a ver, vamos a ayudarle a esta chica. Vamos a preguntarle qué nombre tiene, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Mándenos sus mensajes. ¿Cómo podemos hacer para convencerles? Acuérdense que también estamos transmitiendo a través de Facebook. Tal vez estamos transmitiendo en Facebook. Y en Facebook tengo varios comentarios que voy a leer ahorita. Me había atrasado un poquito con los comentarios en Facebook. Y a ver, mira, está nuestro mi primo al aire, viéndonos al aire. Víctor, te mando un saludote. Socorro de Hernández, hola Roberta, hola Socorro, ella siempre nos acompaña a través de Facebook, muchas gracias. María Bañuelos, un saludo desde Guadalajara, siempre te veo por Facebook, muchísimas gracias. Y bueno, alguna pregunta que ustedes nos quieran mandar, acuérdense que también tenemos nuestro WhatsApp. Recibo varios WhatsApps que voy a leer ahorita en cuanto estemos de regreso. Muchas preguntas, pero sobre todo las fantasías. A ver, y hoy nos quedamos antes de irnos al corte. ¿Qué le dirías tú a tu pareja? O si eres hombre, ¿qué te gustaría que te dijeran para acceder, ir a hacerlo en la playa? Volvemos. Hola, Facebook. A ver, ya leí este, ya leí este, ya leí este. Ya leí esos, perfecto.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? WhatsApp 664-123-6969. Y en Periscope, bueno, revisé hace un momento y como que nada más eran comentarios entre ustedes. No, no, no. Veo que se están pasando un número, pero no sé de qué sea ese número. Y socorro, muchas gracias, muchas gracias. Hola Nadia, ¿cómo estás? Escríbeme, socorro, escríbeme Nadia, tus fantasías. Escríbanos por WhatsApp, 664-123-6969. Escríbanos tu fantasía. No te rías, socorro, escríbeme, ándale, escríbeme al WhatsApp, no te voy a balconear. Dime cuáles son tus fantasías. Voy a responder WhatsApp, ¿eh? En lo que termino de rezar. ¿Ya vieron? Hola Chessman, saludos hasta Hermosillo. Y bueno, seguimos leyendo tus WhatsApps. Oye, quedamos aquí. Lilian tiene esta pregunta, ¿no? O bueno, este comentario. A mí hacerlo en la playa con mi pareja, pero es tan recatado que no he podido convencerlo. ¿Cómo convencemos a la pareja de Lilian? ¿Qué le decimos? A ver, hombres, échenos la mano, hombres. A ver, díganos qué les gustaría, cómo podríamos llegar a convencerlos. Por supuesto, ya sabes, la voz sexy y el contorneo sería básico, ¿no? Por supuesto, obviamente primero lo calientas. Pero a ver, ¿qué tipo de cosas? A ver, ¿hay hombres recatados en el auditorio? Levanten la mano, mándenos un WhatsApp. Ya saben que cuando les digo levanten la mano es aunque sea que nos manden un emoticón, ¿no? Díganos qué cosa podría Lilian decirle, hacerle o lograr para lograr que él quiera tener sexo en la playa. Nos dicen, hola, yo tengo... Bueno, primero voy a leer este que también tiene que ver en la playa. Dice, entro a Facebook pero no te puedo ver, ya le mandé la dirección. En Facebook nos pueden encontrar como Íntimamente con Roberta, el nombre de este programa, y también como Sexo con Roberta en todas las demás redes sociales. Dice, en la playa de Coronado, muy cómoda para hacerlo. En la playa de Coronado, ¿has ido a la playa de Coronado? Ahí nos recomiendan, ¿cómo ves? También pregunta, ¿cuándo vamos a hacer una reunión con tus seguidores para convivir y conocernos, como en un parque? Sí, fíjate que se me antoja hacer una reunión, pero no se me ha ocurrido como el lugar donde pudiera ser. Pero sí me parece buena la idea, a lo mejor en algún restaurante, en algún café, ¿no? Podríamos hacerlo a lo mejor en Business Café.
que tenemos pendiente. A ver, pues tenemos esta fecha para el día en Business Café, para el día 21, creo. Pues a lo mejor podríamos organizarnos y vernos ahí en Business Café. Nos mandan a decir, hola, yo tengo la fantasía de cambio de cuerpo o conversión de hombre a mujer, o al revés, solo que no creo ser gay, pues no siento atracción, solo me excita la idea. Y le pregunté, bueno, o sea, lo que te excita es tener cuerpo de mujer, ¿te has transvestido? Y me dice que no. De hecho, solo es la idea, no siento atracción por los hombres, pero quiero las sensaciones. Mira, no sé cómo sea, Rod, que tú quieres las sensaciones, pero yo les he compartido varias veces que a mí de repente es como que me da una frustración saber que nunca voy a saber lo que siente un pene. Nunca, ¿sabes? O sea, es que aparte, digo, no es que lo fuera a hacer, pero no hay forma de saber qué se siente un pene, porque no es como, bueno, me compro uno y me lo pongo, ¿no? O sea, es incluso las operaciones de hombre a mujer, de mujer a hombre, son de las más complicadas porque no se puede lograr eso. O sea, en la transición hombre a mujer sí se puede lograr la sensación a través de una vagina, ¿no? Y la sensación en la penetración. Y entonces a mí también me pasa eso, Rodo. O sea, es como, de repente me pregunto, a ver, ¿qué siente un pene? ¿Y sabes por qué me pregunto? Porque los hombres han hecho tremendas y cantidades innombrables de, pues no puedo decir la palabra que quisiera decir, pero digamos tonterías en la vida, ¿no? O sea, hay tantas guerras que se han peleado y que se han perdido por una mujer, que digo yo, bueno, es que han de sentir maravillas. O sea, definitivamente es que han de sentir maravillas, si no, ¿cómo es que hacen tanta tarugada, no? Entonces, desde ahí te lo entiendo, ¿no? Ahora, si fuera una sensación, una necesidad más intensa, ¿no? Como una fantasía recurrente de es que yo quisiera ser mujer, me gustaría vivirme como mujer, me gustaría vestirme como mujer. Si fuera mujer me llamaría así, si fuera mujer hiciera esto, entonces a lo mejor ya podríamos estar hablando de algo más, como algo más diferente, ¿no? Algo que pudiera ser, pues no sé, habría que explorarse para ver si tendría que ver con alguna cuestión de transgénero. Pero bueno, como desde la curiosidad, pues yo creo que hay muchísimas personas que tenemos curiosidades que no vamos a poder resolver en la vida, ¿no? Como esta. Dice, así es, pero cuando sabes que la mujer es multiorgásmica. ¡Ah, bueno! No, claro, no. Y es que aparte no sabes lo maravilloso que es el multiorgásmica. Pero a ver, te tengo noticias. ¿Sabías que lo podías lograr? Los hombres también pueden ser multiorgásmicos. Lamentablemente los hombres están muy acostumbrados a que el orgasmo lo sienten con la eyaculación. Pero el tema aquí está en que, claro, por supuesto que los hombres también pueden ser multiorgásmicos. Si tú logras tener el control de la eyaculación de tu cuerpo y de las erecciones, claro que puedes tener muchos orgasmos antes de que se dé la eyaculación, porque lo complicado es que una vez que se da la eyaculación, entonces se pierde la erección y los hombres regularmente están acostumbrados a sentir por la penetración. Pero bueno, Ro, tienes la gran oportunidad de ser multiorgásmico. Échale ganas, chambéale en eso y vas a ver que va a ser más sencillo, ¿no? Dice, bueno, le explicaste, está muy bien la idea. Sí, te digo, yo también tengo esa curiosidad y no, para nada, o sea, ni soy lesbiana ni quisiera ser hombre. Simplemente digo, bueno, o sea, es que el pene de sentir rico, claro que la respuesta que he recibido es que no, que sentimos más las mujeres. Y eso sí, porque las mujeres tenemos mucho más del doble de terminales nerviosas que ustedes en un espacio mucho más pequeño y sentimos por muchos más lados, ¿no? Pero bueno, nos dicen, pues en el Parque de Coronado, la Reunión, bueno, perdón, en la Playa de Coronado, en Estados Unidos. A ver, sería interesante porque no sabemos cuántas personas hay más, si en México o en Estados Unidos. ¿Saben qué? Vamos, dicen por acá en Periscope, lo más lindo del mundo es eyacular. Fíjate que la sensación de eyacular, digo, según me han dicho, ¿no? Otra vez vuelvo a decirles que no tengo pene, no lo sé. Pero la sensación de eyacular es placentera como el hecho de expulsar. Lo que es placentero es la sensación del orgasmo, o sea, lo que acompaña a la eyaculación. Esta sensación generalizada de placer y de liberación de la tensión. Eso, que verdaderamente es el orgasmo, eso lo pueden tener múltiples veces, no necesariamente eyaculando, sino llegando a tener orgasmos, ¿no?
Es complicado, no todos los hombres lo logran, pero pues bueno, quienes lo logran, por supuesto que son muy felices y sobre todo no se la pasan torturándose por si pierden erección o si ya eyacularon, ¿no? Que eso es algo intenso para quienes se preocupan por eso. A ver, vamos tomando en serio esto de la reunión. Quienes están interesados en la reunión, les pido que por favor vayan a Facebook o me manden un mensaje aquí en WhatsApp y a lo mejor hago un grupo para ponernos de acuerdo y saber quiénes están más en Estados Unidos o en México y podernos organizar, ¿no? Entonces, mándenos un WhatsApp o denos de alta, mándenos un mensaje en Facebook, en Íntimamente con Roberta. La idea es tratar de saber quiénes son las que los que quisieran. Y dice, solo conozco la estimulación del pene de la próstata, no conozco otras formas. Sí, la estimulación tiene que ver con qué hace que esté sintiendo. Y el orgasmo tiene que ver con la forma en la que controlas y pones atención a los estímulos. Entonces, más bien el entrenamiento tiene que ser en cómo es que tú vas precisamente acercándote al orgasmo y controlando la eyaculación. Nos dice alguien más, no sé por qué la mayoría de las mujeres quieren tener a un hombre negro. No sé por qué. ¿Será casualidad? ¿Tendrá algo que ver el negro de WhatsApp? Ay, que miren, yo no sé ustedes. A ver, díganme si yo soy mocha, porque a veces sí soy medio mocha. Pero, a ver, como que no. La verdad es que ese negro del WhatsApp, si es que es real, no, a mí como que... No me apetece. Esa cosa parece caballo, ¿no? Ya sé, a la mayoría han visto el negro de WhatsApp. No se hagan que no saben de lo que estoy hablando. Si ese... Esa fotografía ha dado la vuelta al mundo mundial como por 5 veces. Entonces, bueno, no es tan desconocido, ¿no? No sé, pero definitivamente esta historia del hombre negro, por supuesto que sí, ¿no? Y aparte es que nos lo pintan así, ya sabes, apasionados, intensos, ¿no? De cuerpazo y, bueno, qué decir, de pedazote. Hola, mi mujer me dice que no tiene fantasías. Ya hicimos unas mías, pero ella no aporta. ¿Cómo le hago para que sea más abierta? Tenemos 13 años de casados. Incluso le he dicho que puede ser infiel, solo que no me mienta y nada de nada. Y pide reunión en Tijuana. Fíjate que... Llévame a la terapia. A ver, te voy a decir por qué. Es que no, este tipo de situaciones no nada más es algo que se pueda pedir, es algo que se tiene que... Regreso de la pausa y te explico. Octavio, estás en Tierra Santa, qué padre, de viaje o vives por allá. Saludos, es que está operado el cerebro, Miguel Reyes, te refieres al chavo que dice de lo del cuerpo, ¿no? No, fíjate que no. No creo que esté mal. Yo creo que realmente es una curiosidad, de verdad. Yo me pregunto, pues hay muchas cosas que dices, ¿no? Oye, ¿cómo sería, no sé, ser alta o ser chaparra o tener las boobies grandes o tener las boobies chicas? Es como una curiosidad, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas es que todo lo puedes hacer. Si quieres tener las boobies grandes, te pones implantes. Si quieres tener las chicas, te las recortas, ¿no? Pero nunca se podrá, por ejemplo, como mujer, tener un pene. Entonces... Pues claro que hay hombres que ven que las mujeres sienten súper intenso y dicen, bueno, yo quiero saber lo que sienten ellas, ¿no? Esa no, la diferencia está en que ellos sí pueden llegar a desarrollar ese tipo de sensaciones. Claro, no es sencillo, ¿no? Pero sí. Tengo que parar, si no, si sigo no puedo controlar la eyaculación. Yo para controlar tengo que parar, si no, no puedo controlar la eyaculación. Me gustaría estar contigo y experimentar cosas muy padres contigo. Esa es tu fantasía, José Guadalupe. Digo, gracias por decírmelo. Y bueno, también creo que lo de experimentar cosas muy padres siempre se puede dar cuando tienes comunicación abierta, ¿no? Entonces, eso puedes también lograrlo con tu pareja, ¿no?
Al que no puede en la playa. Ah, pues no sé, lo que pasa es que es una persona como muy penoso, nos dijeron, ¿no? Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al Orlando. 680-3450 Nunca había escuchado de San esa Diego, ciudad de Texas. Nunca, nunca la había 698-2000. escuchado. No terminé de decirte José Guadalupe. Bueno, ahorita lo digo al aire. En Peris, como nos dicen, yo para controlar tengo que parar, si no, no puedo controlar la eyaculación. Los hombres, conforme va pasando el tiempo y van experimentando sexualmente, van encontrando diferentes formas de lograr controlar la eyaculación. Lamentablemente, el tema es que se esperan hasta que ya está muy avanzado para querer controlarla. Entonces, es ahí donde ya se pone muy complicado el experimento, ¿no? Por eso es que la mayoría de las veces es como tienen que parar. Y lo que luego complica la historia es que si la pareja no para y la pareja le sigue, pues ahí ya se vinieron, ¿no? Y eso tiene que ver con en qué momento lo controlan. Yo creo que no estoy segura si ya es que ya hemos hecho un programa de eyaculación precoz, pero si no, vamos a hacer uno para poderles explicar un poquito más al respecto de esto. Y bueno, es que nos dicen acá por Facebook que está operado el cerebro el que no la quiere hacer en la playa. Fíjate que, no sé. Tanto el que no lo quiere hacer en la playa como la esposa de Franco, ¿no? Que no es abierta. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que es el pudor, la forma en la que nos educaron. Muchas veces hasta la misma seguridad, ¿no? O sea, es como pensamos que yo no me siento seguro con mi cuerpo y entonces a lo mejor ya te tengo la confianza a ti, pero ir a hacer en un lugar público donde me lleguen a cachar, qué horror. Hay personas que no pueden ante el atentado, ante la moral, ¿no? Es como, hijo, imagínate que nos lleguen a cachar, o sea, qué vergüenza, se me cae la cara de vergüenza y que se entere la gente. Ahora, claro, hacerlo en lugares públicos tiene sus implicaciones legales, o sea, de eso hay que estar claros, ¿no? Sí pudiera ser que en algún momento te lleguen a levantar y no levantar placenteramente, ¿no? Sino, o sea, tener una repercusión. Y entonces, pues bueno, hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Sabes, me muero de vergüenza. Y bueno, ahí tiene que ver con sus valores. Cuando yo te decía, Franco, llévame la consulta, es precisamente porque muchas mujeres fuimos criadas, ¿no? Y ahí más las de las monjas, ahí yo siempre les digo, hashtag, las monjas me hicieron mucho daño, porque la verdad es que nos meten santa idea de no debes de hacer esto, debes de darte a respetar, una mujer decente. Mira que no sé cuánto, tú no, él, aquí, la, bla, sube, baja, ¿sabes? Y entonces es como bien complicado que luego llegas a una relación donde la otra persona te está pidiendo que hagas lo contrario. O sea, es como, ¿cómo? No, espérame. Y te lo digo porque puede ser que tengas o sea, mentalmente sepas que no, mentalmente sepas que es tu pareja, que puede ser tu cómplice, que él está esperando eso de ti. Pero la realidad es que acá internamente es así como, ¿no? Y a veces te puedo decir que hasta se siente un miedo de no, pero es que lo voy a defraudar, es que va a pensar. A nosotros también nos enseñan la historia de está la madre de mis hijos y está la cuatro letras con la que me divierto. Y lamentablemente es que a nadie nos enseñaron desde chiquitas a querer ser la cuatro letras, a todas nos enseñaron a querer ser la madre de los hijos, ¿no? O bueno, la oficial. Porque hay quienes no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, pues esa es una situación, por eso es que hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho la confianza. Y bueno, es que lo que tú dices, me puede ser infiel, pero que no me mienta, ya es una, te diría yo, eso ya son ligas más grandes, ¿no? Primero hay que lograr que ella pueda tener la confianza de decirte lo que desea y luego incluir a más personas. Porque si no te está queriendo decir lo que desea, bueno, que llegue a atreverse a estar con alguien más, lo veo muchísimo más en chino. Nos dicen, yo termino y la segunda me controlo y tardo más para que mi mujer quede a gusto. Fíjate que es una estrategia que muy frecuentemente hacen los hombres con eyaculación precoz. Es la primera porque no la pueden controlar o porque no la quieren controlar y para no estar con el estrés, entonces se vienen rápido, pero la segunda es como va por la mujer. Lamentablemente, el problema es que llega un momento en que la erección empieza a no responder tan rápidamente, que es como cuando muy frecuentemente llegan a consulta, porque me dicen, a ver, yo no tenía problemas, pero ahora resulta que ya estoy en los 40, ya estoy en los 50, y ¿qué crees? No, la segunda erección no llega, entonces ya ahora sí estoy teniendo problemas con mi pareja.
insisto, eso es en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que en todas, ¿no? Nos proponen un parque en la, nos proponen un parque en Chula Vista para la reunión. Como les digo, quienes quieran ir, escríbanme y bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo. Yo creo que lo primero es no decírselo. Llevarlo a caminar a la playa de noche como si nada y luego pues empezar de poquito, besitos, caricias, hacer lo que se ponga al punto de no retorno y él mismo se lo va a pedir. Que lo intente, a ver si funciona. ¿Cómo ves? Este me parece un súper consejo. Aparte, bueno, déjame decirte que viene una mujer que tiene mucha experiencia. Entonces, sí, efectivamente, es como, habría que ver si lo que pasa es que tiene, como te decía yo, preocupación, si tiene temor a la ley, si no se siente cómodo con esto. Entonces, lo que sabemos y que ya hicimos un programa es que cuando estamos calientes no tomamos buenas decisiones. Entonces, pues si ya está caliente y ya está ahí, es mucho más probable que acceda. Y ojo, en este sentido, no es algo que le pueda perturbar profundamente, ¿no? Digo, no sé si es que terminan en una patrulla, pues seguramente sí. Pero lo que voy es a que también hay que como entender hasta qué lugar podemos manipular a la otra persona que haga algo que nosotros queremos y que le podemos infringir un daño, ¿no? A cuando no. Digo, la verdad es que llevarlo así, a fin de cuentas, él podría aún así decir, no, no quiero y no quiero, ¿sabes? Pero bueno, es una buena forma de ser bastante, bastante sugerentes. Nos dicen por acá por Periscope, yo cuando lo hago me salen más semen que lo normal, me debo preocupar. ¿Cuándo haces qué? No, no me queda muy clara la pregunta. No me queda clara la pregunta. Entonces, te pido si me explicas un poquito más. Me manda por acá Maribel, hola Roberta, a mí me gusta la idea de la reunión, pero trabajo los jueves y salgo a las 8 de la noche, por eso no me he podido ir a las pláticas en el café. Buen punto. Sí, no, yo creo que si va a ser una reunión social, a lo mejor la tendremos que hacer incluso hasta en sábado, porque me encantaría decirles que la hacemos los viernes, pero acuérdense que yo los viernes vengo con Vanessa Green en La Invasora, entonces no podríamos hacerla en viernes, probablemente pudiéramos hacerla en sábado. Fer nos dice, y te cachas y te cae la poli, en la playa sobre las rocas y salimos corriendo. ¡Ay, sí! Por Ensenada hay unas rocas padrísimas que hasta tienen forma de cama, me cae. Bueno, no tienen forma de cama, pero pero sí están muy prácticas, déjenme decirles. Leónidas, en las playas para acampar son privadas y se puede muy bien adentro del carro o de la casa de campaña. De hecho, van a poder muchas veces. Entre Rosarito y Ensenada hay muchos lugares para hacer camping. Oye, Leónidas, me parece muy buena tu idea. Es cierto, Lidia. Entonces, llévalo a estas playas. Dile, ay, mi amor, vamos a acampar. Me gustaría, ¿por qué no vamos a acampar? Ya sabes. Y entonces ahí acampando, pues bueno, te pones, ya sabes, tu formita, le llegas por allí y bueno, ¿no? Ya es como llevarlo a la situación donde entonces diga, bueno, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos aquí. Lilia nos agradece por contestar y dice que seguirá nuestros consejos. A mí me también, yo les agradezco por contestar a ustedes porque la verdad es que me encanta, ya lo saben, que nos escriban, que nos hagan sus preguntas, que nos compartan, ¿no? Siempre me dice que me salen mucho mis exparejas. Ok, mira, esto es una cuestión de cada quien, ¿no? Así, la verdad es que te puedo decir, como alguien tiene nariz grande y ojos grandes, pues tú tienes probablemente una próstata que genera más líquido o algo por el estilo, ¿no? Porque bueno, la próstata genera como el 60-80% del volumen de líquido seminal. Los espermatozoides es el 3% y el resto es en vesículas seminales. Entonces, bueno, pues punto, o sea, tú tienes mucho y ya, ¿no? Hay hombres que secretan mucho el líquido preyaculatorio, que muchos le dicen lubricación, que es incorrecto. Los hombres no lubrican, los hombres generan esta secreción que viene de las glándulas de Cooper, que sirve para limpiar la uretra, para quitarle la acidez. Y entonces hay hombres que secretan mucho este líquido transparente y hay otros hombres que le salen dos gotitas. Entonces, es cuestión de diferencia, ¿no? En los hombres las secreciones no tienen que ver con nivel de excitación. En las mujeres, sí. ¡Ay!
¡Ay, Lidia! Pues que si te hacía falta un consejo, finalmente habla un hombre y dice, pues con una hielera, un six y que lo seduzca. O sea, básicamente emborráchalo. Jaime dice, en la playa cuando está amaneciendo es fabuloso. No, me imagino también cuando está atardeciendo. Pues bueno, chicos, pareciera que este programa más bien fue cómo hacerlo en la playa. No salimos de esa fantasía, pero está bien. Me encanta platicar con ustedes lo que ustedes quieran platicar. Nosotros pues, sugerimos algo, pero ustedes son los que mandan. Muchas gracias en esta ocasión. Ariel está en el consultorio. A Leslie en cabina, que bueno, nos ayuda a montar todo aquí para poder transmitir con ustedes y que salgamos más rápido al aire. Walter en los controles, siempre súper atento, perfumado. Y sobre todo a ti que haces esto posible. Gracias a tus comentarios, gracias a vernos en nuestras transmisiones. Búscanos en Facebook, en todas las redes sociales como Sexo con Roberta. Comparte nuestros videos y ayuda a que podamos llegar a más personas. Queda pendiente lo de la reunión. De verdad es que no lo estoy desechando. Vamos a ponernos de acuerdo y claro que vamos a vernos antes de que cambie el clima en un parquecito, una reunión así rica, deliciosa. Muy pronto estaremos diciéndote en dónde y a qué hora. Muchas gracias. Mañana en punto de las 12, aquí nos vemos otra vez en Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!